José también, saludos. Roy Flores, ya salieron de una. Qué raro, pensé que iba a haber un tiempo. Pensé que iba a pedir tiempo Trae. Si gana esto Rubén, es el partido de las barridas. Primero barrida de Trae, después barrida de Tinquello y después 2-0 de Tinquello. Sería bastante interesante. Pero sería ya el más rápido hasta el momento. Sería el más... Sí, uno de los partidos más rápidos que hemos tenido. De hecho, este partido, con todo eso que llega al tercer set, creo que lo vamos a... Si se acabara ahora con Rubén, se acaba como en 40 minutos. Porque vamos muy rápido. Pero bueno, claro, apenas digo eso, tiene que pegar el mega caballero en la torre, ¿no? Y la presión por la izquierda de Bosmat. Y la presión de Rubén por el lado derecho. Uy, presión por presión es esto. Sí, sí, sí. Y epa, el mini peca. ¡Ay, Dios! No. Dígale que no a esa torre. Vacunada por el lado derecho de parte de Rubén, que logra hacer un castigo brutal y no puede hacer nada al respecto. Increíble aquí el ataque que le hace Rubén. Le dice, ah, sí, te me vienes así a locochón por el lado izquierdo. Pues tómala. Te tiro todo. La licuadora, el microondas, el celular y te vacuno. Igual bueno. Todavía, bueno, esa torre va a caer. Tiene más elixir, Bosmack, ¿eh? Sí, sí, sí. Él siempre ganó con el elixir. Eso lo sabemos todos. Me encanta que haga que se pare. Me gusta bastante eso. Porque tiene que empezar a hacer un poquito de chip damage en la parte derecha. Sí, pero fíjate lo que hizo Rubén, ¿no? En lugar de dejar caer la izquierda, dice, no, haceme en la derecha, pero la izquierda vas a tener que comprometer más elixir para tirármela. Está bien eso. Está bien lo que jugó. Bandida y no me gustó. Tiene esqueletitos y tiene... Sí. Y a ver, pues tiene por correales si quiere. Claro. Ahí tiene. Más que media caballero, quizás por corrida no tira. Ahí se viene rápidamente, muy bien. Mira el posicionamiento. Mira. Excelente, excelente. Eso es micro. Mejor, la gente que preguntó. Mejor posicionamiento posible. La gente que andaba hablando de que es micro, eso es micro. Ah, bien protegida la lanzafuegos, ¿eh? Sí, sí. Este es el tema. Ahora hay que parar esto. No, esto es imparable. Y además, yo creo que le va a tirar todos los puercos reales. Ah, pensé que iban todos por el lado derecho. Qué raro que no quiso. Con este push tan fuerte pensé que se iba a tirar todos los puercos reales, pero bueno, una decisión correcta, cae la torre, ¡boom, shakalaka! Ahí el mega caballero se regresa, además, uy, le salió redondo por Mac. Va a absorber el daño de ese mega caballero, ¿no? Sí, es que no le queda otra, mano. Tiene opción. Mitiga con la lanzafuegos, pero nada más es eso, mitigar. Ok, por... No entiendo mucho lo que... Charlie quiere ir a la torre del rey, ya va, que aquí se puede aprovechar. Qué lindo ahí ese terremoto, te digo algo. Muy bien el terremoto de parte de Rubén. Era necesario, mano, ese terremoto. No, el terremoto no es lo que dudo. A ver acá. Muy bien, pero lo que está jugando Rubén. No, bueno, lo que siempre juega Rubén. Rubén está jugando. Por favor. No. La gente que está ahí en el chat, lo que está haciendo Rubén no tiene nombre. Todo, mira cómo mandó a bailar a ese mega caballero que te digo que le hace la vida imposible. No tiene buenas herramientas Rubén para poder... No, lo que hizo Rubén. Qué bien que la jugó, porque cuando fue por la derecha dije, ¿por qué va por la derecha con el golem de hielo que es su único tanque? Pero después le hizo volver, ir, venir, salir a bailar, volver. Una locura lo que te había dicho. Jugando Rubén. Disculpa, que este es el momento de la verdad. Aquí se viene el ataque fuerte que yo le estaba esperando a Bosmack hace rato. Me parecía que lo iba a hacer. Aquí Rubén creo que se equivoca. El mucha calaca que se le viene a esta torre. No, que no, se va a equivocar. Muy bien, muy bien. Este chico no se equivoca, que estoy hablando. Es increíble, Rubén. ¿Pero Rubén qué estoy hablando? Por... Dios. No, lo que sí tiene que tener cuidado con la vida de la Torre del Rey, Rubén. Porque está aprovechando mucho su vida de Torre del Rey para aguantar la partida, pero ya no está con mucha vida de Torre del Rey. No. Lo único que te digo es que Rubén también la batalla del elixir la recuperó. Recuerda que la diferencia era brutal a favor de Bruce Bosmack. La recuperó. Está ahora, creo que tiene una ligera ventaja con Bosmack, no puedo sacar la cuenta, pero tampoco es tan brutal. Es que es muy difícil, no hay. No hay herramienta ahí, muy bien tirado. Mira los esqueletitos para poderse llevar esto. Qué bien la ubicación de todo. Mira que le tira el tronco perfectamente. Es lo que puede, Rubén, defendió. Pero no está fácil, ¿eh? Defendió de nuevo. Sí, pero cada vez se acerca más Bosmack. Cada vez se acerca más Bosmack. No está fácil, va a venir con porcos reales. ¡Mira la jugada que le hizo! Para que empezara a pegarle a lanzafuegos. A la torre. ¡Ay, le pegó solo una vez! No, no lo hizo gastar el megacaballero. Eso es lo importante. Le hizo gastar el megacaballero. Eso es lo importante. Fíjate esto. Le forzó el mega caballero y recién ahí vino con el push y sacó una ventaja terrible. Es una bestia, Rubén. No, y mira cómo vuelve a defender, le pone aquí los puercos reales. Rubén. Él es un distinto, papá. Él es un dios. Y cantalo. ¡Punto! Para Team Queso. Este chico es un demonio. En verdad no hay...